presencia del Señor. Caminaré. Mi voz suplicante inclina su oído hacia mí. Día que lo invoco, caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, que nos invita a la conversión, estén siempre con todos ustedes. Estamos ya casi a mitad de la cuaresma y de nuevo el Señor nos llama a la conversión y a no desfallecer. Reunidos para escuchar su palabra y participar en la comunión del cuerpo y la sangre de Jesucristo, queremos ser transformados para vivir la vida nueva que Él nos ha prometido. Nos ponemos en las manos del Señor, imploramos su misericordia y el perdón de nuestros pecados. Decimos todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna, mira con agrado nuestra humilde confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia, nos reconforte siempre tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, vamos a escuchar la palabra. Escuchemos hoy la vocación de Moisés. En la visión extraordinaria de la llama, que no se consume en la zarza, Dios se manifiesta como el que es y está siempre con nosotros. Del libro del Éxodo. En aquellos días,
Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. En cierta ocasión, llevó el rebaño más allá del desierto hasta el Horeb, el monte de Dios, y el Señor se le apareció en una llama que salía de un zarzal. Moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse y se dijo: voy a ver de cerca esa cosa tan extraña, porque la zarza no se quema. Viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: aquí estoy. Le dijo Dios: no te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor le dijo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores y conozco bien sus sufrimientos. He descendido para librar a mi pueblo de la opresión de los egipcios, para sacarlo de aquellas tierras y llevarlo a una tierra buena y espaciosa, una tierra que mana leche y miel. Moisés le dijo a Dios: está bien, me presentaré a los hijos de Israel y les diré: el Dios de sus padres me envía a ustedes. Pero cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Dios le contestó a Moisés: mi nombre es Yo Soy. Y añadió: esto le dirás a los israelitas: Yo Soy me envía a ustedes. También les dirás: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Con este nombre me han de recordar de generación en generación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y le da la razón al oprimido. A Moisés le mostró su bondad y sus prodigios al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. El Señor es compasivo y misericordioso. San Pablo recuerda el paso del pueblo de Israel por el desierto y cómo murmuraban contra Moisés, desagradando a Dios. El apóstol exhorta a los corintios a no imitar estas acciones contra Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios. Hermanos, no quiero que olviden que en el desierto nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, todos cruzaron el Mar Rojo
y todos se sometieron a Moisés por una especie de bautismo en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento milagroso y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos desagradaron a Dios y murieron en el desierto. Todo esto sucedió como advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. No murmuren ustedes como algunos de ellos murmuraron y perecieron a manos del ángel exterminador. Todas estas cosas le sucedieron a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros, y fueron puestas en las Escrituras como advertencia para los que vivimos en los últimos tiempos. Así pues, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Palabra de Dios. Conviértanse, dice el Señor, porque ya está cerca el reino de los cielos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de la misma manera. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Nos sentamos un momentito. La vida de Moisés, con detalle, nos llega a nosotros por medio del apóstol Pablo. Pablo es el que escribe sobre la vida de Moisés en 3 largos periodos, cada periodo de 40 años.
Así que si sumamos los tres periodos, pues según Pablo, Moisés vivió 120 años. Los primeros 40 años los pasa Moisés en el Palacio Real, junto al faraón. No tengo que recordarles que es la hija del faraón la que lo adopta como hijo propio. De tal manera que Moisés es criado como parte de la realeza, como parte de la familia del faraón. Allí vive durante 40 años hasta que ocurren los episodios del egipcio que está golpeando a un israelita y entonces Moisés lo mata. Lo mata y lo entierra en el desierto. Sin embargo, hay testigos de su asesinato porque después ve peleando a dos israelitas. Quiere poner paz y los israelitas le echan en cara el asesinato del egipcio. ¿Nos vas a matar como mataste al egipcio?, le dicen a Moisés. Aterrorizado, Moisés huye al desierto y se llega a la casa de este señor Jetro, que tenía muchas hijas, una de las cuales se casó con Moisés. Moisés se contrata con su suegro Jetro para cuidar los rebaños. Tenía mucho ganado su suegro Jetro. Y allí pasan los siguientes 40 años, hasta que ocurre este fenómeno de la zarza que arde sin consumirse. Llega Moisés a ver ese fenómeno, se acerca, le llama la atención, y entonces es cuando Dios se le presenta como el que es, como el ser en verdad. Y entonces le manda a Moisés que saque a su pueblo de la esclavitud egipcia y lo haga caminar por ese desierto inhóspito durante los próximos 40 años. Camina Moisés por ese desierto, no sin padecer sed y hambre, y llegando a la tierra prometida, no se le concede entrar a Moisés. Dice el Salmo 102 que acabamos de escuchar que todos murieron. Toda la generación que había sido esclava, toda la generación que no había conocido la libertad, murió en esa travesía de 40 años por el desierto. Y es que así tenía que ser para que los que entraran a la tierra prometida fuera una generación nueva, una generación que haya nacido en la libertad de los hijos de Dios, en la libertad del desierto. Eran pues pura gente nueva. El que había nacido saliendo de Egipto, al llegar a la tierra prometida, tenía ya 40 años, porque ese fue el periodo que duraron caminando por el desierto hasta antes de llegar a la tierra prometida. Llega una generación totalmente libre, con un pensamiento diferente. Entran y se posesionan de esa tierra donde mana leche y miel. Esa es la gran vocación de Moisés. Moisés, que es un temeroso de Dios y que se encuentra con Dios en el desierto donde no hay absolutamente nada. Escuchamos en esta carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, cómo el pueblo se sublevaba continuamente ante Moisés, como si Moisés hubiera sido el autor de su salida de Egipto. Moisés solamente cumplía órdenes, era un obediente que cumplía el plan y el proyecto que Dios tiene para ese pueblo. Lo que ocurre en el Evangelio, ¿no? En el Evangelio, Jesús quiere quitarle al pueblo de Israel la mentalidad de un Dios que castiga, de un Dios que toma por sus manos la venganza. Por eso les pregunta: ¿ustedes creen que estas personas que mandó matar Pilatos eran más pecadores que ustedes? Ciertamente que no. ¿Ustedes creen que los que murieron aplastados por la torre de Siloé eran más pecadores que ustedes? Ciertamente que no. Y luego viene la parábola de los frutos, de esta higuera que no da frutos. Durante 3 años ha ido a buscar el dueño los frutos de esta higuera y no los ha encontrado. De tal manera que da una orden tajante: córtala, quítala, ¿para qué está ocupando la tierra inútilmente? Mi papá era muy amante de los limones. Mi papá, donde quiera que iba, sembraba un limón y ahí quedaba su legado, ¿no? En mi casa, que no es la de ustedes, es la mía, mi papá plantó un limón en el mero centro de la casa, en un zaguán. Pero ese limón tenía un defecto: no daba limones, daba pura basura.
puras hojas secas. Un señor, un compadre de él, le dijo que le clavara un fierro en el tronco y así daría limones. Mi papá le clavó 3 fierros para que diera muchos limones. Pasó un año y no dio limones. Le dijo otro señor, no, eso del fierro ya no se usa. Ahora se usa amarrarle un moño rojo. Y le amarró muchos moños rojos al limón y no dio limones. Un día llegué yo de vacaciones y me dijo, mire, venga padre. Me agarró de la mano, me sacó al patio y apuntando al limón le dijo, mira, delante del padre te digo que si el año que entra no das limones, te voy a cortar desde abajo. Y aquí está el padre de testigo. Pasó un año y regresé yo de vacaciones y estaba lleno de limones el limón. Le dije a mi papá, el miedo no anda en burro, ¿verdad? Aguas porque así nos puede tocar a nosotros. No hemos dado frutos durante 3 años, o durante 40 años, o durante 30 y tantos años, o durante 80, o 70, o 60 años, no hemos dado fruto, pues podemos recibir esa amenaza. Aunque siempre hay un misericordioso y un bondadoso que apela por nosotros. Y entonces seguramente la Virgen María dirá, espérate, dale oportunidad otro año. Vamos a invitarlo a un retiro cuaresmal, vamos a invitarlo a las pláticas de cuaresma, vamos a hacerle ver que su vida ociosa no está dando fruto, vamos a enriquecerlo con la palabra, vamos a invitarlo a que venga a una confesión sincera, honesta, profunda, vamos a invitarlo a comulgar. Chance y este año sí empiece a dar frutos. Y entonces nosotros empezaremos a dar frutos abundantes, a riesgo de que el próximo año nos corten, porque estamos calentando la banca inútilmente. No estamos dando frutos, frutos abundantes, el fruto de la paciencia, el fruto del amor, el fruto del perdón. Como dice el Salmo hoy, el Salmo 102, ¿no? El fruto de la compasión, el fruto de la misericordia, el fruto de vivir una vida en paz, alegre, contento, en sinodalidad, hoy que se está poniendo muy de moda esa palabra, el fruto del silencio obsequioso. Ayer celebrábamos a San José, el hombre del silencio. El Papa Francisco tiene una encíclica a modo de motu propio, que se llama Patris Corde, que traducido al español quiere decir algo así como en el corazón del Padre. Y en esa Patris Corde, el Papa Francisco habla de José como el hombre en las sombras, como el hombre que vive en la oscuridad, apartado. En los 4 evangelios no se conoce el timbre de voz de José, no pronuncia una sola palabra, siendo que él es el papá del Verbo, por quien se vive, del Verbo encarnado. Él es el padre adoptivo de la palabra por medio de la cual fueron creados todas las cosas. Y José no habla. A José se le encuentra en los evangelios, durmiendo, descansando, escuchando en sueños la voluntad del Padre que le habla a través de un ángel. Y así fructifica. Así da fruto. Tal vez a nosotros nos hace falta eso, escuchar la palabra de Dios en sueños, por medio de la boca del ángel, escuchar su misericordia, su plan, el proyecto que Él tiene para cada uno de nosotros. Y nosotros, con paciencia, con amor, empezar a dar frutos. El jueves celebramos una hora santa dedicada a San José. Y unas líneas me encantaron a mí, unas líneas donde dice que si nosotros descansáramos un poco más, nos ahorraríamos muchos pleitos, nos ahorraríamos muchas discusiones, muchos alegatos a veces sin sentido, si descansáramos un poco más. Porque vivimos en un mundo tan ajetreado, en un vaivén de cosas, en donde a veces no pensamos,
Y no pensamos porque no descansamos bien. Nos ajetrea tanto la vida que nos lleva de un lado hacia otro. Y en ese ir de un lado hacia otro, queriendo hacer muchas cosas, al final terminamos haciendo nada. Hermanos, vamos a pedirle la intercesión de San José, para que como él también nosotros demos frutos abundantes. No sin tanta palabra, sin tanta verborrea, haciendo solamente lo que nos toca hacer. Como el siervo inútil que se presenta ante su amo y le dice: amo, soy un siervo inútil que solamente ha hecho lo que tenía que hacer. Nos ponemos pues en las manos de Dios y proclamamos nuestra fe. Decimos juntos: creo en un solo Dios. De todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, siempre debemos elevar nuestras súplicas a Dios nuestro Padre, pero en estos días de Cuaresma es necesario dirigirle a Él nuestras oraciones con más insistencia, unidos más conscientemente a su Hijo Jesucristo. Después de cada petición diremos: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por el Papa Francisco, al cumplirse su noveno aniversario del inicio de su pontificado, por nuestro mismo Mauricio, por los presbíteros y los diáconos, que ejerzan siempre con fidelidad y amor el ministerio que Dios les ha confiado, oremos. Señor, ten piedad. Por los que se preparan para recibir el bautismo, la confirmación o la Eucaristía, que deseen de corazón unirse con amor a Jesucristo, camino, verdad y vida, oremos. Señor, ten piedad. Por la naturaleza, nuestra casa común, que al iniciar un nuevo ciclo nos esforcemos en respetarla y protegerla, oremos. Señor, ten piedad. Por los enfermos y los que sufren, que reciban la ayuda que necesitan y sientan que Jesús está siempre a su lado, oremos. Señor, ten piedad. Por los jóvenes, que descubran en su vida el amor que Dios les tiene y le respondan con generosidad, oremos. Señor, ten piedad. Por quienes nos hemos reunido este domingo para celebrar la Eucaristía, que seamos personas sólidas en la oración y en las buenas obras, oremos. Señor, ten piedad. Padre Santo y Misericordioso, que nunca abandonas a tus hijos, escucha nuestras oraciones y concédenos aceptar tus enseñanzas
y dar frutos de verdadera y continua conversión. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. Presentamos los dones de pan y de vino. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra, el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, ahora te presento. Él será para nosotros pan de vida, bendito seas por siempre, Señor. Así como el agua se une con el vino, sea signo nuestra participación en la vida divina que Él quiso compartir con nosotros, humanidad, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu y alma. Que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable a ti, Dios Padre todopoderoso, por Cristo nuestro Señor. Amén. Lávame, Señor, de todos mis delitos. Límpiame de todos mis pecados. Pues, oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena. Y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza. Y por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nada ni nadie lo podrá romper. Y ahora, Señor, mientras le ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, alientas a esperar en Cristo Jesús a quien se convierte a ti y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor y proclamando la alegría de nuestra salvación, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu espíritu, para que se conviertan en el cuerpo
y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien también nosotros somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre de misericordia, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que, participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Mauricio. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo. Con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituida plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar del banquete eucarístico, que es signo de unidad entre nosotros los cristianos, nos dirigimos al Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con una reverencia nos damos todos un saludo de paz. Robert, Mundo, Rebe, Oli, Flavia. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna.
Ángeles y serafines, ayudadme a bendecir. Ángeles y serafines, ayudadme a bendecir. Ángeles y serafines, ayudadme a bendecir. Oremos. Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de la eterna salvación, te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les van a ofrecer a la salida boletos para la rifa de un cuadro del Santo Niño de Atocha. Ahorita vamos a entregar al señor ganador del cuadro del domingo anterior, que es el cuadro del Divino Niño. Tráigalo, Rebe, por favor. Entréguelo, mundito. Un aplauso. Gracias, gracias por cooperar. Con 20 pesos se lleva un cuadrito y les van a estar ofreciendo para un cuadro del Santo Niño de Atocha. También les van a estar ofreciendo calendarios para ayudar a esta casa de recuperación, María Magdalena, una casa exclusiva para mujeres que tengan problemas con cualquier tipo de adicción. Les van a estar ofreciendo también la revista de este mes de marzo. El próximo jueves, por órdenes del señor obispo don Mauricio, vamos a tener una hora santa por los niños no nacidos, aquí a las 6 de la tarde. Al día siguiente, que es viernes 25, vamos a tener la misa solemne de la Anunciación a las 8 de la mañana, y a las 10 de la mañana, ese mismo viernes, vamos a tener el rezo del Santo Rosario también para pedir por los niños no nacidos, para pedir por el arrepentimiento de sus mamás también. Ya saben que nuestro estado Chihuahua se ha resistido a abolir la pena del aborto. Seguimos firmes. Los estados de Sinaloa, Sonora, de aquel lado del norte ya sucumbieron, ya claudicaron, pero nosotros estamos fuertes y el señor obispo nos pide que sigamos rezando y sigamos firmes para que no se quite de la ley el aborto. Nos ponemos en las manos del Señor, le pedimos que nos bendiga abundantemente y nos disponemos a dar frutos en este domingo. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nos ponemos en las manos de la Santísima Virgen María. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no aparte. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Tú que nos proteges tanto como verdadera madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, nos podemos ir en paz. Que pasen una preciosa, una lindísima tarde de domingo. Quiero estar, tómame.